Jerez se basa fundamentalmente en cinco pilares. El primero es su tierra de albariza. Es una tierra muy rica en carbonatos cálcicos y va a ser esta tierra la que va a almacenar en profundidad en la lluvia. Después sus monovarietales, sus varietales, que son la palomino fino, la Pedro Jiménez, la moscatel. Luego su tercer y cuarto pilar van a ser sus sistemas de crianza, su sistema de crianza biológico y su sistema de crianza oxidativo, nuestro sistema de envejecimiento, que es el sistema de criadera y solera. Nuestro mosto, nuestro vino joven, nuestro vino de la cosecha del año. Es un mosto del 2010, un mosto limpio, brillante, con tonos verdosos, a la nariz fragante, dominan las notas varietales, las notas procedentes de la palomino fino. Luego en boca nos presenta todavía cierto grado de acidez, un cierto grado de yo siempre digo, de rebeldía. Es un vino al que vamos a tener que domar. Llegado enero, diciembre, enero, se produce un momento muy importante en la bodega, que es el deslío. O sea, separamos el mosto, el vino fermentado, de las lías y vamos a llevar a cabo lo que es el momento de la clasificación. Entonces vamos a escoger aquellos mostos más fragantes para dedicarlos a crianza biológica. Pues fijaros, el siguiente vino es nuestro sobretabla fino. Y lo que vamos a hacer es que nuestro sobretabla tenga unas condiciones para el desarrollo de la levadura lo suficientemente atractiva como para que la levadura se pueda desarrollar. Y este es el momento en que empieza a desarrollarse el milagro del Jerez, el milagro de la levadura. El vino de Jerez, nuestro tío Pepe, es un vino vivo. La levadura es un hongo que lo primero que necesita, como todo ser vivo, es respirar. Se va a ir a la superficie de contacto de ese vino. Va a empezar a reproducirse, va a formar colonias y va a formar lo que es el velo de flor. Y luego lo que hace todo ser vivo es alimentarse, se va a alimentar de los nutrientes del vino. Y eso va a hacer que nuestro vino fino, nuestro vino de crianza biológica, evolucione completamente. Pero reservamos una pequeña parte para la siguiente solera. Para la siguiente solera, que es la de nuestro amontillado. Nuestro amontillado Viñave reúne lo mejor de la crianza biológica y lo mejor de la crianza oxidativa, porque ese velo de flor se rompe. Ese contacto que tiene ya con el oxígeno hace que se oxide. Parte de nuestra solera de Viñave se saca y se estabiliza y otra parte rocía la última criadera de nuestro amontillado del Duque, nuestro Borz. El vino ha estado desarrollándose bajo el sistema de crianza oxidativo. Eso ha dado que su color se haya tornado en un color ámbar, ámbar oscuro, con tonalidades rojizas. Antes que nada, esa evolución tan bonita de colores, esa paleta de colores, podemos decir que Amontillado del Duque, nuestro Borz, no es más que un tío Pepe con 30 años. Yo digo siempre que no se puede envejecer con más nobleza, con más dignidad y con más categoría que lo hace tío Pepe.